Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las brochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos, en la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G Valencia, a través de 30GTV, que es tu canal de información hípica en Internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del plan VIP, recuerden que están a tiempo de afiliarse para mañana sábado y pasado mañana domingo. 3 fijos para cada día de carreras, más las morochas del resto de las competencias. Toda esta información llega por mensaje de texto a su teléfono celular. Suscribirse es muy fácil. Recuerden que los cajeros automáticos de Provincial y Banesco, muchos de ellos reciben dinero en efectivo. No tienen ni siquiera que ir a la agencia bancaria. Y tienen la opción de la transferencia electrónica a través de Internet. Eso sí, tiene que ser del mismo banco, Banesco o Provincial. Los números de cuenta están publicados en nuestro aviso de todas las semanas en el hachazo hípico. Pueden visitarnos en rabon30g.wordpress.com y hacer clic en la imagen del plan VIP. También pueden consultar a través de las redes sociales o a través de nuestro celular 0414-299-2963. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y, por supuesto, la forma más fácil para cobrar. Seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com su mejor alternativa a la hora de hacer apuestas hípicas en Internet. Por eso siempre les aconsejo tener su cuenta activa con la gente que sí sabe de este negocio, la gente de www.labanca.com. El Combo 900, una promoción de Quorum Telecom que se activa en nuestro caso cuando usted llama desde un teléfono celular, cualquiera que sea la operadora, a la 0930-80, que es nuestra línea de información general. Si usted escucha este boletín de marcas y fijos en su totalidad y llama desde un teléfono celular, entonces recibe en ese mismo dispositivo 2 mensajes con 2 confirmaciones nuestras sin que usted tenga que volver a marcar, comprar o buscar absolutamente nada. Así de sencillo, así de fácil funciona el Combo 900 de Quorum Telecom. Y por supuesto, las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Hoy viernes, carreras nuevamente en Valencia. Nuestra información activada a partir de las 10 de la mañana. 0900-3399, la única que ofrece 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier teléfono CanTV, puede llamar desde cualquier operadora celular. La llamada dura un minuto y, por lo tanto, la 933.99 sigue siendo la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. 0930.80, nuestra línea de información general. Ahí está el boletín de marcas y fijos en un máximo de 4 minutos de grabación. Recuerden que escuchándolos desde un celular, eso les va a permitir recibir también el Combo 900 de Quorum Telecom. Nuestra mensajería de texto es la 3399, activada a partir de las 10 de la mañana con el menú de opciones que todo el mundo conoce. Hoy con el menú completo de opciones, es decir, la palabra marcas con las morochas de todas las carreras, a excepción de la primera y la última. En la primera corre el disparo, en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos, en la última, por supuesto, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera y nuestro inconfundible carrera, carrera. El carrera, carrera de las mantequillas no tiene comparación. Enviando la letra M más el número de la carrera. Recuerden, M más el número de la carrera a la 3399. ¿Qué reciben allí? 2 informaciones fundamentales. 1, marcas de referencia. Caballo que no aparezca allí, caballo que muy difícilmente gane. Mucha gente está tomando esta información para sacarle máximo provecho. ¿Por qué? Porque si la carrera en un 80% de los casos va a estar en esas marquitas de referencia, entonces ya el analista de carreras o el que va a tomar la decisión de jugar
reduce la carrera a su mínima expresión. Esto es positivo para las jugadas como el 5 y 6 pool de 4 loto hípico. Es tremendamente importante para los remates y tablas fijas. ¿Por qué? Porque a veces, sobre todo en las tablas fijas, uno ve carreras donde dos o tres de esos caballos que están allí salen bastante económicos. Entonces uno puede jugar hasta tripochas en una carrera en tabla fija y triplicar el dinero, duplicarlo. Y eso es bueno porque la idea de este juego siempre es ganar, no es participar. Aquí lo que queremos es ganar. Entonces el carrera a carrera junto a ese comentario profesional termina siendo una herramienta muy poderosa para tomar las mejores decisiones a nivel de remate, a nivel de tabla fija y a nivel de jugadas exóticas o multicarreras. Incluso he notado, porque me lo han dicho muchos usuarios, que los mismos rematadores en los centros hípicos están utilizando también esta información. ¿Por qué? Porque si la carrera está allí, entonces estos son los caballos que deberían ser más cotizados a nivel de remate. Entonces es una información que se está volviendo útil para todo el mundo. Nuestro carrera a carrera, que en nuestro caso es la letra M más el número de la competencia. En cuanto a la información internacional, a las 12 del mediodía, la etiqueta NY con los dos Pick 4 para Saratoga y a las 3 de la tarde, la etiqueta Cal con el Pick 5 y el Pick 4 para Del Mar. Pick 5 y Pick 4 para Del Mar. El mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales tiene nombre Las Mantequillas del 30G. Nuestro aviso esta semana está publicado en la página 49, en el hachazo hípico, página 49. Ahí está nuestra publicidad, ahí están nuestros teléfonos, ahí está la información del plan VIP. Bienvenidos pues a este espacio de hoy viernes 26 de agosto, carreras en el hipódromo de Valencia. Nuevamente tendremos 10 competencias a partir de la 1:30 de la tarde con dos pruebas de corte selectivo como son la Copa Luis Cabrera Humérez, por una parte, y la Copa de la Unión de Entrenadores del Estado Carabobo. La Luis Cabrera se va a disputar en la cuarta del programa, cerrando las no válidas, y la Copa de la Unión de Entrenadores será la tercera válida para el juego de 5 y 6. Dos carreras, por cierto, muy interesantes que vamos a comentar en su respectivo momento. Hay un par de temas que voy a tocar mañana en el programa, que no quiero tocar el día de hoy, pero sí voy a hacer un esbozo de uno de ellos, ¿no? Y es que a través de las redes sociales uno se está dando cuenta cada día más cómo en Venezuela tenemos cada vez menos hípicos y más apostadores. Es decir, yo no estoy, por supuesto, en contra de las apuestas. Yo trabajo en un mundo donde la apuesta es fundamental. Es decir, yo no puedo estar en contra de que se apueste. Pero lo que sí veo es la indiferencia con la que se trata al deporte hípico por parte del aficionado. Leí unos comentarios en redes sociales el día de ayer que más que asombro lo que me dieron fue tristeza estos comentarios. Y eran comentarios referidos a el jinete Javier Castellano. O sea, no hubo manera de explicarle por esa vía de las redes sociales a esta persona o cómo sacarlo de su mal concepto que tiene de Javier Castellano. Porque la razón fundamental de ese mal concepto que tenía o que tiene esta persona de Castellano es que simplemente no se le da. Cuando apuesta a Castellano no se le da. Entonces, en un grupo de Facebook, esta persona pintó a Castellano de bate quebrado, textualmente. Lo tildó de cualquier cosa, que ha ganado los premios Eclipse porque Domínguez se retiró. Bueno, una cantidad de cosas que dijo en contra de Javier Castellano. Entonces, yo dentro de esa discusión, en ese foro, trataba de explicarle que en Estados Unidos hay no sé cuántos jinetes hacen campaña en Estados Unidos. Yo me imagino que son varios miles de jinetes. Es decir, estamos hablando de repente de unos 2.500 jinetes o 3.000 jinetes. No tengo la cifra exacta, pero yo calculo que está, vamos a decir que sean 2.000 jinetes. Entre esos 2.000 jinetes hay uno solo.
que se gana el premio Eclipse como el mejor jinete de la temporada en los Estados Unidos. Uno de 2000. Y durante 3 años consecutivos, ese uno de 2000 se llama Javier José Castellano. Entonces, es tan obvio la calidad, es tan obvia la importancia de Javier Castellano como jinete, que de hecho será nuestro segundo Salón de la Fama nacido en Venezuela, luego de Ramón Alfredo Domínguez. Y que una persona reniegue de la calidad de Javier Castellano porque apuesta a Castellano y no se le da. Entonces ahí es cuando uno se preocupa y uno se da cuenta de lo que lamentablemente hay mucho vicioso en este medio, que no aprecian la parte hípica, que no aprecian el deporte hípico como tal. Y eso sí es verdad que es triste. Porque en la medida, esto lo decía René Ottolina hace muchos años, ¿no? Que en la medida, y René Ottolina lo decía con respecto al país, uno conoce al país, después lo admira, después lo respeta y después lo quiere. Entonces, con el hipismo pasa lo mismo. Si tú no conoces el hipismo, no lo puedes admirar. Si no lo admiras, no lo puedes respetar. Y si no lo respetas, pues obviamente menos lo quieres. Y repito, o sea, que un venezolano, yo no sé realmente si la persona que escribió esto es venezolano o no. Supongo que sí, asumo que sí. Pero que una persona en Venezuela, vamos a ponerlo de esta forma, una persona en Venezuela que reniegue de la calidad de Javier José Castellano, ganador por 3 años consecutivos el premio Eclipse como mejor jinete de los Estados Unidos, realmente lo que da es pena ajena. Realmente lo que da es lástima. Da lástima por la persona, porque lo que refleja la persona es simplemente que se trata de un apostador vicioso, ¿verdad? Y da pena con el hipismo, porque es lastimoso que haya gente que piense de esta manera y que reniegue de algo que es tan obvio como la calidad y los valores y la importancia y la estatura como jinete que tiene Javier José Castellano. Esto realmente a mí me dejó, yo diría que muy triste, muy decepcionado, porque eso es parte del reflejo de una sociedad también. Y es triste que una sociedad se refleje en este tipo de cosas. Hay un par de temas que quiero tocar mañana. Uno de ellos, por supuesto, tiene que ver con Javier José Castellano, la ruptura entre Javier José Castellano y su agente de jinetes. Y otro comentario sobre Ramón Alfredo Domínguez, a quien estuve escuchando a través de de internet en un programa de radio y realmente quedé así también como, o sea, una serie de emociones tremendas, ¿no? Primero la decepción de leer estos comentarios tan bajos, tan absurdos, tan fuera de lugar, y luego escuchar a Ramón Alfredo Domínguez conversando en una entrevista que le hicieron para la radio en Saratoga, y estoy hablando de apenas horas antes, Y esa tristeza pues se convirtió en alegría, se convirtió en orgullo al escuchar a Ramón Alfredo Domínguez. Pero de esto voy a hablar en más detalle en el programa de mañana. Así es que lo que sí les deseo a todos es el mayor éxito del mundo en sus jugadas, y vamos con la información de ejemplares retirados. Recuerden, por favor, revisar, los que siguen en Twitter a la gente del Hipódromo de Valencia, pues revisar en la mañana, ya que ellos actualizan esa información. Y los que no, pues por favor, en su centro hípico de confianza, verifiquen la información actualizada. Segunda carrera, retiradas el 2 Retro Wine, el 3 Siempre Lista y el 10 Madre Tierra. 2, 3 y 10 retiradas en la segunda del programa. En la tercera no corre Cabrestero número 2. De allí pasamos al 5 y 6 Nacional. En la primera válida está retirado el número 6, el Gran Ismael número 6. Posteriormente, en la quinta válida no corre el 6 Charlie Brown y tampoco corre el 8 de Bitsman, 6 y 8 retirados en la quinta válida. Esta es la lista, repito, oficial según el último boletín emanado del Hipódromo de Valencia. Insisto, por favor, revisen en su centro hípico de confianza la información actualizada. La primera es la carrera del disparo. Ayer fuimos en contra del favorito, ganó el favorito.
Vamos a ver qué pasa hoy. Es una carrera en 1000 metros, yeguas ganadoras de 2 o 3. Linda Andrea, número 1, luce porque la última carrera de Linda Andrea parece falsa. Esta es una yegua que teóricamente debería mejorar mucho en esta oportunidad. Ella se perdió a 18 cuerpos de Tiki Ti Tiki. Número 4, que participa en esta prueba y que por supuesto va a ser la más jugada, ya que es una yegua que en Valencia le ha ido bastante bien, tiene velocidad. Lo que me llama la atención con Tiki Ti Tiki es la monta, pero más allá de eso, yo pienso que esta yegua es, por supuesto, indescartable. Otra yegua con chance es Divina Madán, que viene de correr también con Tiki Ti Tiki, es decir, en esa carrera del 29 de julio participaron estas tres. Linda Andrea llegó séptima, Tiki Ti Tiki ganó y Divina Madán llegó tercera a 7 cuerpos. Estas cosas pueden cambiar porque el hipódromo de Valencia, pues, no es precisamente un modelo de consistencia en cuanto a al comportamiento de los animales. De tal manera que, bueno, ya tomaremos la decisión entre estas tres, 1, 4 y 5 para abrir la jornada. Envíen, por favor, la palabra disparo, eso sí, a la 3399. En la segunda carrera voy a indicar a My Funny Lady. Yo creo que ella en este lote luce demasiado grande. Viene de correr contra Miss Cracker en la Copa Germán Etegui Hidalgo, carrera donde ella fracasó. Le dieron un descanso, la yegua regresa, anda en muy buena condición y le inscriben un lote de reclamo que, insisto, parece inferior a ella. Si ella responde a su condición, si ella responde a sus carreras anteriores, pues no debería tener problemas para imponerse en esta segunda del programa. Así es que vamos a indicar a My Funny Lady, número 5, como la fija de las novalias en la segunda de hoy. Aprovecho de recordarles el plan VIP. Pueden suscribirse, tienen todo el tiempo, tanto hoy como mañana, incluso en horas de la mañana, para afiliarse con nosotros. Trabajamos con Banco Provincial y Banesco. Recuerden que estos bancos tienen cajeros automáticos que reciben dinero en efectivo, entonces pueden hacer su depósito en estos cajeros. Tienen la opción de la transferencia bancaria. La transferencia tiene que ser del mismo banco, Banesco, Banesco, Provincial, Provincial. Los números de cuenta están publicados en la página 49 del Hachazo Hípico. Pueden visitarnos en ramon30g.wordpress.com, consultar a través de las diferentes redes sociales o incluso a través de nuestro celular 0414-299-2963, plan VIP de las mantequillas del 30G. Y las etiquetas internacionales para hoy en nuestro código 3399-NY a las 12 con los dos Pick 4 para Saratoga, Cal a las 3 de la tarde con el Pick 5 y el Pick 4 para Del Mar. Estamos a puntico de dar otro buen tablazo en Saratoga y en Del Mar. Pues estamos cerquita. Nos ha faltado un poquito, pues, de suerte, como a veces ocurre, pero estamos bastante, bastante bien encaminados. Así que cuidado, cuidado. En ella a las 12, Cal a las 3 de la tarde, nuestra información internacional. Pasamos a la tercera del programa. Ganadores de 4 a 6 carreras en 1700 metros. Sherlock, número 4, es un caballo muy lógico en este lote. Ellos prefieren correrlo acá. Es un caballo que viene de correr el clásico Batalla de Carabobo. Llegó segundo de Pedro Miguel. Corrió la copa, creo que esto era Copa Marina Mercante, era que se llamaba esta copa. No estoy muy seguro, la que ganó Magic Marine. Marina Mercante, creo que sí. Lo cierto del caso es que Sherlock, de 2 carreras selectivas, no lo corren en la Copa de la Unión de Entrenadores, sino que lo inscriben acá. Y aquí tiene muchísimo que buscar, por supuesto. Abuelo Luciano, número 5, viene a mejorar muchísimo, como era de esperarse en su carrera anterior. Y Ricky Classic, número 10, a pesar del hándicap, él viene de ganarse Abuelo Luciano justamente en esa competencia. Es un caballo que en este tiro es bastante peligroso, le busca un buen descargo. Vamos a indicar 4, 5 y 10 en la tercera. Y en la Copa Luis Cabrera Humérez, homenaje que le rinde el hipismo valenciano a un propietario y criador de larga trayectoria en el hipismo venezolano, para más señas, pues del Aras La Parcela. Yo me voy a quedar con las dos yeguas que van a decir, Lady Lock y Miss Cracker 1 y 2. Lady Lock viene de ganarse a Miss Cracker. El mérito de Lady Lock en este caso fue que le ganó a Miss Cracker 1 reapareciendo y 2 debutando en el hipódromo de Valencia. Por supuesto, si este esfuerzo no le pega a Lady Lock, Lady Lock va a ser difícil de derrotar porque es una yegua que tiene experiencia en el tiro de aliento.
cosas que quizá no tiene Miss Cracker. Sin embargo, Miss Cracker pues no ha deslucido, ella ha corrido creo que 5 veces en Valencia, ha ganado 4 y la que perdió, bueno, la perdió apenas a medio cuerpo de Lady Luck. De tal manera que pienso que va a ser interesante este nuevo enfrentamiento entre estas dos yeguas. Y simplemente voy a ignorar al resto del lote. Me voy a quedar con el 1 y el 2 en la cuarta del programa, en la Copa Luis Cabrera Humérez. Vamos a hacer la pausa acostumbrada, colocaremos los mensajes comerciales y al regreso venimos con el análisis del 5 y 6 nacional, aquí en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. Quédense con nosotros. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil, mediante depósito o transferencia bancaria, en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a Internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa en línea con el 30G Valencia a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. No olviden los puntos de contacto con este servidor en las diferentes redes sociales, nuestra cuenta en Twitter, @Ramón30G. El pin del BlackBerry para los que tengan, por supuesto, BlackBerry o los que tengan la aplicación BBM. Nuestra página pública de Facebook, tal cual como aparece aquí en pantalla, Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G. Es una página pública, no tienen que hacer ningún tipo de solicitud, simplemente la ubican en el buscador y le dan clic al botón de me gusta una vez que la encuentran. Nuestro canal en YouTube es Ramón30G, es un canal al cual se pueden afiliar y reciben entonces el enlace al programa, lo pueden ver de inmediato una vez que se suba a esta red social. Y de hecho, quienes están suscritos lo ven antes de que se publique en nuestra página web. Así es que, como siempre los espero, ya que es un gusto, un placer y un honor compartir con todos ustedes a través de las diferentes redes sociales. Entramos entonces en este parejo 5 y 6 nacional del día de hoy. 5 y 6 que arranca con una prueba para debutantes o no ganadores en 1200 metros. Aquí hay 1, 2, 3,
4, 5, 6, es decir, la mitad del lote va a su estreno en esta primera válida. De esos debutantes vamos a indicar a Real Madrid número 5. Así se llamaba un caballo de Laras Los Aguacates hace 30 años, más o menos. Poco más de 30 años. Real Madrid, que era el estudio del famoso estudio este de Jesús Aníbal Villarroel. El estudio Jingle Bell. Real Madrid. Era un caballo que entrenaba incluso Carlos Morales, creo. Y lo que sí no estoy muy seguro es que Real Madrid, ese Real Madrid haya sido ganador clásico, en cuyo caso, pues, los nombres creo que no deberían repetirse. Pero bueno, en todo caso, pues aquí está este Real Madrid, hijo de National News, que va a debutar en muy buena forma y que puede salir ganando. El zurdo número 7, pues un dato atrasadísimo. Vamos a ver si Jorge Urdaneta logra ganar con este caballo el zurdo. Viene de conducirlo en su última y se perdió con el Gordo Kanki, que lamentablemente falló ayer como gran favorito. Otro caballo con chance, y más allá de eso, es la monta, ¿no? Lo monta Sarmiento, este caballo Diego Alejandro, número 12. Un caballo que de hecho ha trabajado bastante bien para esta carrera. Y estimo que este caballo Diego Alejandro, pues, es indescartable. Vamos a indicar entonces a los números 5, 7 y 12 en esta primera válida para el juego de 5 y 6. 5, 7 y 12. Segunda válida, una prueba en 1000 metros. Esta es una carrera para caballos de 5 o 6 años, debutantes o no ganadores. Vamos a indicar a Lorenzo Carr, número 3. Lorenzo Carr, por su penúltima carrera, tiene chance. Él llegó a tres cuerpos. La Gaceta dice que fue distanciado al 12º lugar. El retrospecto de Hipódromo Digital no dice nada al respecto, sino que el caballo llegó tercero. En todo caso, el caballo llegó a tres cuerpos y tres cuartos en esa penúltima carrera y por eso lo estamos indicando acá. No tengo la información a la mano de qué fue lo que realmente ocurrió. Porque, repito, hay dos informaciones contradictorias. Una que dice la Gaceta, que dice que fue distanciado el segundo, el 12º, y otra, la que dice Hipódromo Digital. Y el hachazo también dice que fue bajado al 12º puesto. Desde el tercero, imagínense ustedes, una dice que lo bajaron del segundo, la otra dice que lo bajaron del tercero, la otra dice que no pasó nada, que simplemente llegó tercero. Entonces, bueno, esas son las discrepancias que lamentablemente uno ve en los retrospectos. Habría que buscar entonces las resoluciones del comisariato, etcétera, etcétera. Insisto, lo estoy indicando porque en esa carrera llegó a tres cuerpos y esa carrera lo acredita un lote tan discreto como este. Vamos a indicar nuevamente a Thundercracker, Thundercracker número 7, el pupilo de mi pana, el gordo Recito Romero. Y vamos a indicar a Caño Padrino, número 9, que viene a correr muy bien en su última, contra Taco Taco. Vamos a indicar 3, 7 y 9. Aquí pasa cualquier cosa en esta competencia. Copa Unión de Entrenadores del Estado Carabobo, 1700 metros. Yo voy a guapear aquí con Prince Iron, número 7. Voy a indicarlo como la línea del 5 y 6. Él viene de ganar el clásico natalicio del Libertador. Fue una carrera donde sudó tinta para ganarse a un Oscar Andrés que parecía ganador hasta faltando 10 metros. Nuevamente Sarmiento sobre los lomos de este caballo, hijo de Vic Prairie. Y yo pienso que aquí el planteamiento de carrera va a ser muy favorable, a diferencia de la carrera anterior, donde el caballo Prince Iron no tuvo ese tren de carrera tan a su favor. Aquí las cosas van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque aquí va Botalón, que es rápido, va Magic Marín, que es rápido, va Oscar Andrés, que es rápido, y uno no sabe hasta dónde Tito Classy pudiera salir a buscar la punta temprano. Entonces, Sarmiento lo que debería hacer es quedarse tranquilito, no apresurarse, y buscarle el mejor final posible a este caballo Prince Iron, que me gusta como la línea del 5 y 6, y así lo voy a recomendar en línea del 7, Prince Iron, en la tercera válida. Una vez más les recuerdo, el plan VIP de las mantequillas, están a tiempo de afiliarse. La semana pasada, pues el día domingo, fue muy, muy, muy productivo para nosotros en el plan VIP, incluyendo una fija VIP como Antequera, que además de ser el chisme de la 3399, fue fija para nuestros afiliados. Entonces, estas son las informaciones que vale la pena obtener a través de nuestra suscripción. Plan VIP de las mantequillas del 30G.
Números de cuenta aparecen publicados en la página 49 de la revista El Hachazo Hípico. Recuerden que pueden visitarnos en ramon30g.wordpress.com, buscar en las diferentes redes sociales o a través de nuestro celular 0414-299-2963, plan VIP de las mantequillas del 30G. Las etiquetas internacionales del código ganador: la etiqueta NY a las 12 del mediodía con el pronóstico de los dos Pick Four para Saratoga, y la etiqueta CAL, CAL, con el pronóstico de los dos, del Pick 5 y el Pick 4 para Del Mar. Pick 5 y Pick 4 para Del Mar en la etiqueta CAL a las 3 de la tarde. Por cierto, las carreras mañana son a las 6:30, hora de Venezuela. Tenemos una diferencia de 3 horas en este momento con la costa oeste de los Estados Unidos. Mañana las carreras en Del Mar comienzan a las 3:30, hora local, 6:30 de la tarde, hora de Venezuela. Cuarta válida, una carrera de reclamo para yeguas de 6 o más años, ganadoras hasta 4 competencias. Voy a indicar a Borgoña, número 1. Ella se estrenó en Valencia, llegando segunda de Tiki Titiki, fuera de tiro. En esta distancia lo va a hacer mejor. Amor Divino luce muy lógica. Esta yegua es Ismael Martínez. Es una yegua que, con repetir su carrera anterior, donde se ganó a Red Red Wine, tiene cómo decidir acá. Y se habla también de Voy y Vengo, una yegua que tiene mucho tiempo sin ganar, pero que se viene acercando paulatinamente. Notan ustedes la progresión. Y estos caballos, cuando hacen esto, es porque están anunciando un triunfo a corto plazo. Me contentaría mucho, además, porque el entrenador Jimmy Calderón es un buen amigo. Y la yegua tiene mucho chance. Así que vamos a indicar unos 5-9 en esta cuarta del 5 y 6. La quinta válida, una prueba para caballos ganadores de 2 o 3, 1000 metros la distancia, retirados 6 y 8. Vamos a indicar a Lampo, un dato atrasado. Él viene de correr la semana pasada. A pesar de que corre seguido, este caballo puede sorprender. El 4D Challenger, una buena información nuestra, por cierto, la semana pasada. El caballo no fue que partió del todo bien, pero fue capaz de recuperarse y ganar. Yo decía en el comentario del programa de la semana pasada que este caballo dependía precisamente de superar ese mal momento que siempre tiene en el brinco inicial. Lo que pasa es que ahora son 1000 metros, entonces la distancia va un poquito en contra de este caballo Tordillo, que de no ser por esos problemas en el aparato hubiese tenido una campaña mucho más productiva. La lógica indica, por supuesto, Anderson Z, número 9, a pesar del hándicap, es un caballo que viene de perderse contra dos caballos, si se quiere, superiores, Prince Magno y Heliodoro. 2, 4 y 9 en la quinta válida. Llegamos a la última, la prueba del pote de la 3399. Así que haga como todo el mundo hace, ¿verdad? Pote, 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 al código ganador, el código 3399, que es el código de las mantequillas del 30G. Una carrera de reclamo, caballos ganadores hasta dos carreras, donde vamos a indicar a Coracho, número 6. Su última carrera, por supuesto, lo acredita muchísimo. El jinete lo conoce a la perfección. Lo que sí le tengo un poquito de miedo a Corallo es el tema de que este Panabumba con favoritos tampoco es muy efectivo, ¿no? Así que, bueno, Corallo tiene chance por el tipo de carrera, por lógica, por análisis, tiene chance. Serabat, un caballo que le cuesta ganar definitivamente. Este Serabat ha corrido 33 veces, ha ganado apenas 2, pero en su última prueba perdió un imposible contra el cantante. Está de riguroso turno Serabat. Ojo con Great Thunder, número 13, caballo que reapareció el 22 de julio en un lote un poquito más fuerte de reclamo, y da la impresión de que fue una carrera para terminar de tomar condición. El caballo llegó último, irremediablemente perdido, pero aquí en este lote está llamado a mejorar. 6-11-13 en la última de hoy. Envíen la palabra pote a la 3399. Recuerden que la información de hoy está normal, todas las etiquetas activadas. La promoción ayer, por cierto, quiero aprovechar para agradecer a quienes confiaron en la 3399 y en la promo que hicimos ayer con las carreras de Valencia. Esto lo vamos a repetir cuando haya dobles jornadas en Valencia, y ocasionalmente un viernes en Valencia que haya jornada, vamos a lanzar esta promoción. Estamos tratando de ayudar dentro de una situación país bastante difícil. Pues bueno, a veces este tipo de promociones son buenas, porque entonces la gente puede ahorrarse un poquito con los mensajes de texto
participando en esta promoción. Hoy no hay promoción, hoy la información está completa, como siempre, como de costumbre. Así es que, bueno, ya lo saben, enviar la palabra pote a la 3399. Pote, 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 al código ganador 3399, el código de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Mañana sábado, carreras en La Rinconada, y aquí estaremos con ustedes analizando, comentando y pronosticando cada una de estas competencias. Como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos, cuídense mucho y que tengan todo el éxito del mundo en su jugada. Los espero mañana sábado en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. Feliz viernes para todos.